El programa ampliado de inmunizaciones tiene una nueva jornada en el mes de septiembre. Estoy en la compañía de John Ernesto Galvis, quien es el gerente de la S Hospital Departamental María Inmaculada. ¿De qué se trata esta jornada y cuándo se va a realizar? Gracias, Miguel. La semana entrante, del 17 al 22 de septiembre, tenemos del 17 al 21, que es viernes, tenemos prejornada. Entonces vamos en todos los barrios, vamos a hacer barridos, vamos a tener los puestos de vacunación en los centros hospitalarios, y la idea es que la gente acuda masivamente en la prejornada. Y el día sábado, porque también en los municipios como Morelia o Montañita, la gente del campo suele bajar al mercado el fin de semana, pues para que lleven a sus niños y los vacunemos. El programa ampliado pues tiene vacunas para los niños menores de 5 años, los refuerzos de algunos niños, tenemos la vacuna para el virus que produce el cáncer de cérvix uterino en las adolescentes, y tenemos también las vacunas para los abuelos, las vacunas que tienen que ver con la infección respiratoria, que son tan graves en la población rural, y sobre todo también las vacunas para la población en edad fértil, las mujeres en edad fértil y las embarazadas. ¿Qué porcentaje se pretende llegar con el programa ampliado de inmunizaciones y qué municipios se va a llegar con esta jornada? Bueno, nosotros operamos fundamentalmente en Florencia, a través del hospital, de las promotoras que tenemos en el área rural y en Pueblo Nuevo, y operamos también en el municipio de Morelia y Montañita. En estos municipios, ahorita en septiembre, la idea es llegar cerca al 75-80% de esa vacunación para poder al fin de año tener más del 90%. Lo ideal es tener un 95% de vacunación de esa población. Informarle a la comunidad que la vacunación hace que las enfermedades transmisibles, esas enfermedades infecciosas transmisibles, se curan o se erradican de la comunidad a través del proceso de vacunación. Recordar también que los virus como el de la hepatitis, como el del papiloma y otros virus son precursores de cáncer, ¿no? y de cánceres muy agresivos, que son de los que más matan gente, y también son curables esos cánceres si se trata a través de la vacunación la posibilidad de que no le llegue el virus a ese órgano y que lo vaya a afectar. Ahí estaba John Ernesto Galvis, gerente de la S Hospital Departamental María Inmaculada, con la información de este 22 de septiembre, a que asistamos masivamente a los centros de vacunación establecidos por el Hospital María Inmaculada, que son Pueblo Nuevo, Centros de Salud, municipio de La Montañita y el municipio de Morelia, y específicamente también aquí en el Hospital Departamental María Inmaculada en la ciudad de Florencia.